Legal, queda abierta la 13ª sesión ordinaria del periodo 131º. Invito al señor senador Ramón Edgardo Seco a izar la bandera nacional y al señor senador Oscar Alfredo Vera a izar la bandera provincial. Habiéndose girado copia a los respectivos bloques de la versión taquigráfica de la última sesión ordinaria, pongo la misma consideración del cuerpo. Los señores senadores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. Aprobado. Por Secretaría se dará lectura las comunicaciones. San Fernando del Valle de Catamarca, 19 de agosto de 2020. Señor Presidente de la Cámara de Senadores, Ingeniero Rubén Roberto Duzzo, su despacho. En mi carácter de presidente de la Comisión de Salud Pública y Deportes, Excomisión de Salud Pública, Ecología y Medio Ambiente, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 bis del nuevo reglamento interno, me dirijo a usted a fin de comunicar el pase a archivo del siguiente expediente. Expediente FP número 103/20. Firma José Misael Alanís Andrada, presidente, Comisión Salud Pública y Deportes. San Fernando del Valle de Catamarca, 19 de agosto de 2020. Señor Presidente de la Cámara de Senadores, Ingeniero Rubén Roberto Duzzo, su despacho. En mi carácter de Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes y Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Excomisión de Justicia y Seguridad, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 bis del nuevo reglamento interno, me dirijo a ustedes a fin de comunicar el pase a archivo de los siguientes expedientes. Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. Expediente MP31/17. Expediente CP281/16. Expediente CP237/16. Expediente EP150/16. Expediente CP082/16, expediente SP016/16, expediente SP015/16, expediente SP014/16, expediente SP013/16, expediente SP012/16, expediente QP09/16, expediente QP08/16, expediente CP318/14, expediente CP196/14, expediente FP201/13. Comisión de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Expediente CP264/16, expediente SP255/16, expediente CP184/15, expediente CP079/15, expediente SP175/14, expediente CP075/14, expediente CP238/13. Sin otro particular, saludo a usted atentamente, doctor Maximiliano Brummeck, senador, presidente de la Comisión Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Corresponde dar lectura a los pedidos de licencia de los señores senadores. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el señor senador Ramón Edgardo Seco. Gracias, señor presidente, para solicitar licencia para los compañeros senadores Horacio Gutiérrez y Augusto Ojeda. A consideración del cuerpo, los pedidos de licencia de los señores senadores. Aprobado. Si algún senador hará uso de la palabra para rendir homenajes, este es el momento de hacerlo. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el señor senador Rodolfo Noriega. Muchas gracias, señor presidente. Señores senadores, el próximo día, martes 25, los catamarqueños tenemos la celebración, un día muy importante, como es
celebrar un año más de la autonomía, próxima a los 200 años. Este 25 de agosto se cumplen 199 años de la autonomía de Catamarca. Recordemos que para 1821 se declaraba al pueblo de Catamarca libre de ejercer sus derechos y hacer uso de sus regalías a través de un cabildo abierto constituido por sacerdotes, comerciantes, militares e intelectuales, tal como ya lo eran todos los demás de la establecida Unión del Sur, disolviéndose así la República del Tucumán, asumiendo la gobernación de nuestra provincia Nicolás Avellaneda y Tula. La provincia termina de unificarse hacia el año 1853, luego de sufrir un golpe de Estado y estar rodeado de muchas guerras civiles, mediante la sanción de la Constitución de la Nación Argentina. En este proceso, la figura fundamental fue el político catamarqueño Fray Mamerto Esquiú, quien no solo fue el orador de nuestra Constitución, como públicamente se lo conoce, sino también el más grande defensor de los intereses regionales y junto a Octaviano Navarro, el primer gobernador electo bajo el imperio de la Constitución, lograron que Catamarca, a través de la organización de las finanzas, contara con una imprenta, un periódico y hospital. Ser autónomo significa gozar del ejercicio de ciertas facultades, de derechos adquiridos como herencia, tales como organizar la educación, la salud, seguridad, legislar según las necesidades, encuadrándose siempre dentro del marco de la Constitución. Hoy en día debemos tomar conciencia de lo valioso que es ser autónomos, ya que significa tener la oportunidad de elegir, desarrollarnos, progresar y seguir creciendo en libertad, siempre de la mano de ideales, principios y valores. Muchas gracias, señor Presidente. A usted. Señor Presidente. Tiene la palabra el señor senador Oscar Alfredo Vera. Gracias, señor Presidente. Queremos tributar un homenaje a Fray Mario Fuensalida, recientemente fallecido, y que fue un fraile que tuvo un vínculo casi permanente con la comunidad de Fray Mamerto Esquiú, teniendo presente en cuenta de que lo unía lazos familiares con vecinos de Piedra Blanca. En ese sentido, los medios periodísticos se han hecho eco precisamente de esta infausta noticia y al mismo tiempo han señalado aspectos trascendentales de la actividad de Fray Mario Fuensalida. En ese sentido, hicimos un rescate de esta información y es lo que queremos expresar en este homenaje que vamos a tributar, reitero, a Mario Rubén Fuensalida. El lunes 17 de agosto, a los 80 años de edad, falleció Fray Mario Fuensalida, sacerdote franciscano, catamarqueño perteneciente a la provincia franciscana de la Asunción de la Santísima Virgen del Río de la Plata, esto es Argentina y Paraguay. Orden de los frailes menores. Su deceso se produjo en horas del mediodía en Santiago del Estero, donde residía desde hace más de 3 años. Fray Fuensalida nació en Santa María el 13 de mayo de 1940. Luego se trasladó con su señora madre a Fray Mamerto Esquiú y vivió en Avenida La Callecita en Piedra Blanca, la misma avenida que viera nacer a Fray Mamerto de la Ascensión Esquiú un 11 de mayo de 1826. Fue ordenado sacerdote el 23 de agosto de 1964 a los 24 años de edad. Su primer oficio lo desempeñó en el seminario menor como formador
y profesor de Ciencias Sociales, extendiendo su labor a la pastoral juvenil. Fue párroco de Fray Mamerto Esquiú por varios años, a mediados de la década de los 80. La orden franciscana lo llevó por Córdoba, Santa Fe y La Rioja. Es una de las personas que más impulsó la causa de beatificación de Fray Mamerto Esquiú en estos últimos años. Y al mismo tiempo difundió aspectos fundamentales sobre la vida del ilustre franciscano. A lo largo de su vida trabajó en la pastoral carcelaria y de las comunidades aborígenes, cumpliendo su sueño de misionero. Durante su permanencia en Córdoba estuvo muy ligado a los medios de comunicación orales y televisivos. En la provincia mediterránea permaneció hasta 1993. Luego fue trasladado a la ciudad de Santa Fe, donde misionó durante 8 años. En enero del 2011, cuando se despedía de la comunidad en Santa Fe, recibió un merecido homenaje por parte del entonces intendente de esa ciudad, Mario Barletta, quien le entregó un diploma en reconocimiento a su labor pastoral, educativa y social, y su participación activa en la construcción de la historia de la ciudad. En el año 2014, con motivo de celebrar las bodas de oro del sacerdocio, fue homenajeado por la comunidad católica de nuestro departamento Fray Mamerto Esquiú. En marzo de ese mismo año asumió como responsable de la parroquia de San Francisco de la ciudad de La Rioja, donde ejerció su ministerio sacerdotal hasta febrero del 2017, cuando pasó al convento de Santiago del Estero, donde falleció este 17 de agosto. El obispo diocesano de Catamarca, Luis Urbante, y el clero de Catamarca expresaron su gratitud por su incansable labor misionera y por su empeño en contribuir al avance de la causa de beatificación de Fray Mamerto Esquiú, a quien tomó como modelo de su ministerio sacerdotal. Quiero desde este lugar elevar una plegaria por el eterno descanso de su alma y mi más sentido pésame a sus familiares. Deseo expresar que más allá de sus labores sacerdotales en la comunidad de Fray Mamerto Esquiú, estuvo íntimamente ligados a las distintas entidades sociales y comunitarias de nuestro departamento, como asimismo deportivas. Fray Mario Fuensalida fue integrante de la comisión que conformó una asociación de automovilismo en nuestro departamento, denominada precisamente Fray Mamerto Esquiú. En la década del 80, de 1980, conjuntamente con un también recientemente fallecido un vecino de nuestro departamento, el señor Juan Carlos Jaimes, que presidía la Asociación Automovilística Esquiú, dio forma a lo que es hoy el Autódromo de Payaguaico, en Piedra Blanca, departamento de Fray Mamerto Esquiú. También Mario Fuensalida trabajó al lado de los dirigentes del taller de alfarería y cerámica en San Antonio. Esta entidad lo había nombrado en su momento socio honorario, con lo que entiendo fue un reconocimiento a la labor que él ha desarrollado en el impulso y en la transformación que tuvo el taller artesanal de alfarería y cerámica en San Antonio Fray Mamerto Esquiú. Así que bueno, por todo esto, lo que han sido sus labores, en especial en el ámbito de nuestro departamento, y por ser uno de los impulsores también al proceso de beatificación de Fray Mamerto Esquiú, es que queríamos tributar este homenaje a Fray Mario Fuensalida. Muchas gracias, señor presidente. A usted. La palabra, señor presidente. Tiene la palabra el señor senador Ariel Cordero. Muchas gracias, señor presidente. El próximo día sábado
22 de agosto vamos a festejar un nuevo aniversario de la policía de la provincia de Catamarca. Desde la fundación de nuestra provincia por Fernando de Mate de Luna, el 5 de julio de 1683, el Cabildo funcionó concentrando todas las funciones del Estado. Y el 15 de julio de 1823 dicta el reglamento constitucional mediante el cual se instaura la Intendencia de Policía, primer antecedente de nuestra institución. Desde ese momento se incorpora la policía como institución y se asigna un rol político al Intendente de Policía, reemplazando al Cabildo en su labor como órgano colegiado. Este reglamento contenía normas que tienen vigencia actual, como la de asegurar a todo miembro de la sociedad la protección de la vida, de su reputación, de su seguridad y de su propiedad, y a su vez la sujeción de la policía a institución directamente de las facultades del gobernador. En el año 1844, durante el gobierno de don Santos Nieva y Castilla, se dicta el primer reglamento de la policía, obedeciendo a la necesidad de dotar a la institución policial de un ordenamiento madre que hiciera de arco legal sobre el cual desarrollar la actividad. Finalmente, la Sala de Representantes, designada el 22 de agosto de 1856, crea el cargo de jefe de policía, quedando así constituida con fuerza de ley la policía de la provincia de Catamarca, con vigencia hasta la fecha. Luego, el gobernador por ese entonces, general Guillermo Brizuela, a través del decreto 1474, instituye el día 22 de agosto de cada año como el Día de la Policía de Catamarca. Y en esta época tan difícil, la tarea de la policía no solo se limita al cuidado y prevención en materia de hechos delictivos, sino que también lo hacen con un fuerte compromiso, ya sea cuando hay un incendio en una vivienda, en un negocio, o lo que estamos viviendo en estos momentos los catamarqueños, los incendios forestales, en donde junto a otras instituciones ponen el pecho y la vida para tratar de evitar males mayores. Y algo que no puedo dejar pasar por alto es reconocer también a la policía de Catamarca el esfuerzo en esta pandemia que nos aqueja a todo el mundo, pero muchos de los éxitos de que Catamarca siga siendo una provincia que, digamos, trabaja bien en esta materia de la prevención y por eso no tenemos tantos casos, tiene que ver con la policía y con el trabajo que ellos hacen en los cordones sanitarios, en donde durante las 24 horas del día el personal policial apostado con frío, con calores, nos está cuidando. Entonces, reconocer a una institución que muchas veces es vapuleada, que muchas veces no es reconocida en el común, porque siempre se carga contra la policía, pero que este 22 de agosto sea un día en el que nuestras fuerzas de seguridad policial puedan festejar. Seguramente lo van a hacer trabajando, así que vaya este sencillo homenaje de parte de nuestro bloque a todos y cada uno de los miembros de la Fuerza de Seguridad de la provincia de Catamarca. Muchas gracias, señor presidente. A usted. Señor presidente. Tiene la palabra el señor senador Ariel Espinosa. Muchas gracias, señor presidente. Aniversario de la localidad de La Guardia. Mediante un trabajo de recopilación histórica realizado por la comunidad educativa, se pudo conocer que en el año 1883 la punta del ferrocarril llegó a una población que se encontraba a 5 kilómetros del destacamento de vigilancia policial, el cual funcionaba en este lugar con el fin de prevenir los avigeatos y así cuidar el ganado de la gente que poblaba la zona. Dado a que allí se encontraba dicho destacamento policial, la estación que se asentó aquel 23 de agosto de 1883 la llamaron Estación La Guardia. Es por esto que se toma ese día
como el de fundación de la localidad, motivo por el cual la misma recibe el nombre de La Guardia. Para reseñar brevemente su composición institucional, podemos decir que La Guardia es una localidad del sur del departamento de La Paz, que pertenece y depende del municipio de Recreo. Cuenta con jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias, un anexo de carreras terciarias del día de Recreo, postas sanitarias equipadas para la atención médica de los pobladores, un destacamento policial y en el ámbito deportivo y cultural cuenta con un club deportivo. En lo que respecta a la productividad, la principal actividad es la caprina. En este día tan especial, abrazo ferviente y afectuosamente a todos los guardeños que habitan este pedazo de mi querido departamento, quienes seguramente estarán festejando en una situación muy especial con esta pandemia la fundación de su pueblo, y felicitar a cada uno de todos los días del año que trabajan en pos del progreso de su terruño, aportando como integrantes de una sociedad cada uno un grano de arena para construir el presente y el futuro de todos los vecinos. Muchas gracias, señor presidente. A usted. Tiene la palabra el señor senador Raúl Barot. Este 18 de agosto se ha celebrado un aniversario y por ahí una cuestión histórica olvidada por los catamarqueños, la llamada gesta Revolución de las Mujeres. La historia de Catamarca, como lo dije, está plagada de nombres masculinos que desde la política, la educación, la cultura, la religión o las armas dejaron su huella en la construcción de lo que hoy es el territorio de la provincial. Entre tantos nombres masculinos, resalta uno de una dama, Eulalia Ares de Vildosa, una dama de la sociedad catamarqueña, quien en la noche del 17 y la madrugada del 18 de agosto de 1862 comandó un ejército de mujeres que llegó a la Casa de Gobierno y tomó el poder por un día para luego restituir al gobernador electo. Muchos historiadores recuerdan aquel episodio como la Revolución de las Mujeres, la Revolución de las Polleras, y se habla mucho de esta gesta, destacando de esta forma el espíritu femenino del levantamiento y la decisión de estas mujeres de restablecer el orden democrático en nuestra provincia. Es así que Eulalia Ares pasó a la historia como la primera gobernadora del país y se ganó en un lugar entre las mujeres revolucionarias de la historia argentina y de la historia latinoamericana. Mujeres como ellas necesitamos en nuestra provincia, valientes, que se involucren en la política, en la educación, en la cultura, en la religión. Necesitamos muchas Eulalias Ares de Vildosa. Insto a reconocer cómo han cambiado los tiempos y cómo ha madurado la sociedad para que sigamos apostando a las mujeres que están trabajando hoy en los distintos puntos de frente de batalla ante las distintas circunstancias de la vida. Celebro por ello, señor presidente, y conmemoremos que en nuestra provincia siga habiendo muchas más Eulalias Ares de Vildosa. Muchas gracias, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el señor senador Edgardo Seco. Gracias, señor presidente. En nombre de nuestro bloque, queríamos adherir a los homenajes de los senadores que me precedieron en la palabra, senadores Noriega y senador Cordero, en relación al homenaje a la autonomía y también el Día de la Policía de la provincia. La verdad que coincidimos y compartimos todos estos conceptos, así que en nombre de nuestro bloque también esta adhesión y el reconocimiento a nuestros hombres y mujeres de la fuerza de la policía de la provincia de Catamarca, que bueno, que van a tener ese festejo, por decirlo de alguna manera, pero que bien se decía también que la manera de ellos de festejar es precisamente trabajando y poniéndole el hombro en este momento tan, pero tan duro, tan difícil para el mundo, y nosotros no somos la excepción. Así que bueno, feliz día, y creo que, o creemos nosotros desde el bloque,
que la mejor manera de festejar o hacerlo sentir el festejo es que los respetemos todos los días y valoremos la tarea que ellos desarrollan. Muchas gracias, señor presidente. A usted. Por secretaría parlamentaria se dará lectura a los proyectos presentados. Expediente S-157/20, proyecto de resolución. Iniciador, senador Ramón Edgardo Seco. Asunto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles y la Dirección de Vialidad y con participación de la Municipalidad de La Puerta, proceda a construir una rotonda sobre ruta provincial número 1 en el acceso norte de dicha localidad ambateña. Pasa a la Comisión de Transporte, Infraestructura y Servicios Públicos. Expediente C-158/20, proyecto de resolución, iniciador, senador Luis Raúl Chico. Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras Públicas, la construcción de un puente peatonal sobre el río Santa María a la altura de la localidad de Palo Seco, municipio de San José, departamento Santa María. Pasa a la Comisión de Transporte, Infraestructura y Servicios Públicos. Expediente C-159/20, proyecto de resolución. Iniciador, senador Luis Raúl Chico. Asunto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la realización de las obras de planta para el tratamiento de líquidos cloacales, ampliación de la red cloacal y planta para la gestión de residuos urbanos en el municipio de San José, departamento Santa María. Pasa a la Comisión de Transporte, Infraestructura y Servicios Públicos. Expediente C-160/20, proyecto de resolución. Senador Luis Raúl Chico, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio Agua y Servicios Públicos, se lleve adelante el reempadronamiento de agua para riego en el departamento Santa María. Pasa a la Comisión de Transporte, Infraestructura y Servicios Públicos. Expediente C-161/20, proyecto de resolución. Iniciador, senador Luis Raúl Chico. Asunto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los ministerios que correspondan, se lleven adelante con personal propio o contratando a terceros el saneamiento de títulos de tierras productivas del departamento Santa María. Pasa a la Comisión de Legislación General. Expediente N-162/20, proyecto de resolución. Iniciador, senador Omar Rodolfo Noriega. Asunto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la modernización de la Oficina de la Obra Social de los Empleados Públicos, OSEP, en la localidad de La Merced, departamento Paclim. Pasa a la Comisión de Transporte, Infraestructura y Servicios Públicos. Expediente Q-163/20, proyecto de resolución. Iniciador, senador Ricardo Fabián Quinteros. Asunto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial declarar la emergencia agropecuaria, ambiental, turística y del hábitat en la jurisdicción territorial del municipio de Huilla Pima, en la localidad de Los Ángeles y zonas aledañas, en el departamento Capayán. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el señor senador Ramón Edgardo Seco. Gracias, señor presidente. Es para solicitar que el mencionado proyecto de resolución sea reservado en secretaría para que se trate sobre tablas. Se pone a consideración la moción del senador Seco. Aprobado. El proyecto quedará reservado en secretaría para ser tratado sobre tablas. Expediente E-164/20, proyecto de resolución. Iniciador, senador Ariel Salvador Espinosa. Asunto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la instalación de servicio de telefonía celular a través de antenas en las localidades de El Bañado y La Dorada del Departamento de La Paz. Pasa a la Comisión de Transporte, Infraestructura y Servicios Públicos. Expediente M-165/20, proyecto de ley. Iniciador, senador José Luis Martínez. Asunto, créase el programa de prevención, control, tratamiento y asistencia integral de las enfermedades vinculadas a los trastornos alimentarios y sus patologías derivadas. Pasa a la Comisión de Salud Pública y Deportes. Expediente E-166/20, proyecto de resolución. Iniciador, senador Ariel Salvador Espinosa. Asunto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial realice obras de refuncionalización y puesta en valor de propiedad cita en el barrio Obrero de la ciudad de Recreo
identificada bajo matrícula catastral número 10-2405-3758, a través de la construcción de un playón deportivo en el mismo. Pasa a la Comisión de Transporte, Infraestructura y Servicios Públicos. Expediente G-167-20, proyecto de resolución. Iniciador, senador Horacio Octavio Gutiérrez. Asunto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial realizar la obra de construcción de un acueducto de 4 kilómetros de extensión que abastece la planta potabilizadora de El Lindero en el distrito Aconquija, departamento de Andalgalá. Pasa a la Comisión de Transporte, Infraestructura y Servicios Públicos. Expediente C-168-20, proyecto de ley, remitido por la Cámara de Diputados con media sanción. Iniciadora, diputada Natalia Soria. Asunto, créase el programa provincial de promotoras y promotores territoriales de género y diversidad, Micaela García. Pasa a la Comisión de Mujer, Género, Diversidad y Familia. Expediente C-169-20, proyecto de ley, remitido por la Cámara de Diputados con media sanción. Iniciadores, diputada Noelia Paola Fedeli y diputado Genaro Contreras. Asunto, declarar patrimonio cultural e histórico el monumento a Nuestra Señora de Belén, ubicado en la ciudad de Belén. Pasa a la Comisión de Turismo, Arte y Cultura. Expediente C-170-20, proyecto de ley, remitido por la Cámara de Diputados con media sanción. Iniciadores, diputado Armando Zabaleta y diputada Noelia Paola Fedeli. Asuntos, adhiérase la provincia de Catamarca a la Ley Nacional 25.855 de Voluntariado Social. Pasa a la Comisión de Legislación General. Expediente C-171-20, proyecto de ley, remitido por la Cámara de Diputados con media sanción. Iniciador, diputado Tiago Puentes. Asunto, capacitación obligatoria en derechos humanos para todo el personal que integran los tres poderes del Estado provincial. Pasa a la Comisión de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Expediente P-172-20, pliego acuerdo. Iniciador, Poder Ejecutivo Provincial. Asunto, solicitar acuerdo para el nombramiento como ministro de la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca al doctor Néstor Hernán Martel. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. Expediente P-173-20, pliego acuerdo. Iniciador, Poder Ejecutivo Provincial. Asunto, solicitar acuerdo para el nombramiento como ministro de la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca a la doctora Fabiana Edith Gómez. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. Por Secretaría Parlamentaria se dará lectura a los asuntos con despacho de comisión. Expediente C-156-20, proyecto de ley, remitido por la Cámara de Diputados con media sanción. Iniciador, Poder Ejecutivo Provincial. Asunto, declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles de propiedad de organizaciones hoteleras Ocean Park S.A. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el señor senador Ramón Edgardo Seco. Gracias, señor presidente. Es para solicitar que el mencionado proyecto de ley sea reservado en secretaría para ser incorporado al orden del día de la presente sesión. Ponga a consideración del cuerpo la moción del senador Seco. Aprobado. El proyecto en cuestión quedará reservado en secretaría para ser tratado en el orden del día de la presente sesión. Expediente A-144-20, proyecto de ley, iniciador, senador José Misael Alaniz Andrada. Asunto, implementar en todo el territorio de la provincia de Catamarca la prevención, atención y detección de la enfermedad denominada endometriosis. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Expediente E-136-20, proyecto de resolución. Iniciador, senador Ariel Salvador Espinosa. Asunto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial se realice la refacción y ampliación de los edificios donde funcionan la Unidad Regional número 2 y Jefatura Policial de la Ciudad de Recreo. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Expediente G-079-20, proyecto de resolución. Iniciador, senador Horacio Octavio Gutiérrez. Asunto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Seguridad, tome las medidas contundentes a fin de lograr la erradicación de la
comisaría del menor y la mujer en la ciudad de Andalgalá. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Expediente 126/20, proyecto de resolución. Iniciador, senador Luis Raúl Chico. Asunto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la construcción del nuevo edificio escolar de la EPET número 13, ubicada en el municipio de San José, departamento Santa María. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Expediente C-328/19, proyecto de resolución. Iniciador, senador Luis Ariel Cordero. Asunto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la incorporación de agentes sanitarios para las localidades del Totoral, El Sevilarcito, Don Diego y El Quebrachal, ubicados en la zona sur del departamento de Ancasti. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Expediente S-098/20, proyecto de resolución, iniciador senador Ramón Edgardo Seco. Asunto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la recategorización del Jardín de Infantes Nuclearizado número 27, con sede en la localidad de El Bolsón, departamento Ambato. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Expediente C-131/20, proyecto de resolución, iniciador senador Mario Raúl Carrizo. Asuntos. Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial se brinde asistencia técnica a los productores ganaderos del departamento Antofagasta de la Sierra. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Expediente O-142/20, proyecto de resolución. Iniciador, senador César Augusto Ojeda. Asuntos. Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la instalación de antenas de telefonía celular en las localidades de Guayamba y Vilismán del departamento del Alto. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Expediente B-152/20, proyecto de resolución. Iniciador, senador Héctor Raúl Barot. Asunto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles y con la participación del Ministerio de Inversión y Desarrollo y el Ministerio de Salud, se realice la obra de construcción de un centro de salud en la localidad de San Pedro, departamento Santa Rosa. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Expediente Q-154/20, proyecto de resolución. Iniciador, senador Ricardo Fabián Quinteros. Asunto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la ampliación de la red de servicios cloacales a los barrios 32 viviendas, San Cayetano, 30 viviendas, 50 viviendas, 16 viviendas, 12 viviendas y 20 viviendas de la ciudad de Chumbicha, departamento Capayán. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Corresponde dar tratamiento a los proyectos previstos en el orden del día. Expediente Velarga 071/20, proyecto de ley, iniciador, senador Maximiliano Brumec. Asunto, ley detalle. Despacho de comisión. Comisión, Legislación General, expediente B-071-2020. La comisión reunida en el día de la fecha con quórum legal ha examinado el proyecto de ley presentado por el senador Maximiliano Brumec, caratulado Eleva Proyecto de Ley Detalle y evaluando el mismo resuelve. Dar despacho favorable al presente proyecto de ley, designar miembro informante al senador Maximiliano Brumec, recomendar al cuerpo dar su aprobación sin modificaciones, dado en la sala de comisiones a los 16 días del mes de junio del año 2020. Firma Ramón Edgardo Seco, senador presidente, Héctor Raúl Barot, senador secretario, Maximiliano Brumec, Omar Rodolfo Noriega, Ricardo Fabián Quintero, senadores vocales. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el señor senador Maximiliano Brumec. Tal como lo establece el artículo 1 de la ley 23.592 contra actos discriminatorios, en consonancia con el artículo 16 de la Constitución Nacional, los caracteres físicos no deben ser motivos para que, arbitrariamente, se restrinja el pleno ejercicio de los derechos y garantías de las personas. Y en un país como el nuestro, forjado sobre la base de la diversidad, el respeto a ella debe constituirse en un estandarte indeclinable, sobre todo en una sociedad que pretende evolucionar llamándose inclusiva. Es inevitable notar que algunos aspectos de la globalización generan que se pretenda imponer modas de lejanos horizontes, sin tener presente las características físicas de las personas que van a consumirlas en nuestro país. La industria textil y de la moda, en numerosas oportunidades, selecciona
seleccionan a quién lucirán sus prendas a través de la producción de una reducida franja de talles o inclusive en series de talles únicos, circunstancia que genera en quienes desean consumir determinados productos la obligación de pertenecer a un estereotipo físico que es que la marca establece como exitoso actualmente en la sociedad y el de una mujer esbelta. Esta ley tiene como objetivo principal promover el respeto a la diversidad, eliminando estos estandartes que establecen alcanzando formas de bellezas alejados de los parámetros saludables y con esto también hacer un aporte a la salud pública, ya que el hecho de no disponer de talles de ropa adecuados afecta la autoestima de las personas y genera en muchos casos la necesidad de pertenecer a un colectivo estético socialmente aceptado por cualquier medio, y eso no debe ser así. También se cuenta entre sus objetivos el garantizar el ejercicio del derecho de la libre elección de la indumentaria, brindando la posibilidad de encontrar ropa de que se adecue al cuerpo y no obligando a los cuerpos a que se adecúen a las prendas, y a un ideal, por ciento contingente y efímero, que representa determinada belleza. Por muchos años, ciertas modas han constituido violencia simbólica, al procurar reducir a la mujer a una única forma de belleza, reforzando estereotipos que no respetan la diversidad natural, sino por el contrario, intentan destruirla. Sin embargo, he de destacar que la dificultad para encontrar talles afecta tanto a hombres como a mujeres. Diversas provincias ya tienen su ley de talles, como Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires. También en el mes de noviembre de 1919, el Congreso de Nación, haciendo lo propio, se hizo eco de esta necesidad que tiene la sociedad de acceder a la ropa y calzado en los talles necesarios. Ante esta ineludible realidad, elaboramos este presente proyecto de ley y solicito a mis pares me acompañen con su voto. Muchas gracias, señor presidente. A usted. A consideración del cuerpo, el despacho de comisión, los señores senadores que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado. Por secretaría se dará lectura del proyecto. El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca sancionan con fuerza de ley. Artículo primero. La presente ley de talles tiene por objeto evitar situaciones de discriminación y promover la salud de la población mediante la fabricación y venta de indumentaria, vestimenta y calzado, acorde a las medidas antropométricas según géneros y rangos etarios. Artículo segundo, las empresas industriales radicadas en el ámbito de la provincia de Catamarca, cuya actividad sea la fabricación de indumentaria masculina, femenina o unisex, deben confeccionarla en todos los talles necesarios para cubrir las medidas antropométricas según géneros y rangos etarios, que determine la autoridad de aplicación. Artículo 3. La marcación de la indumentaria se debe realizar mediante etiquetas o rótulos con indicaciones de las medidas aprobadas por las normas IRAM, de la serie 75.300 y sus actualizaciones. Las medidas corporales deben estar determinadas en la etiqueta, en el rótulo o en ambos, con palabras en idioma nacional y con número de acuerdo a la medida del talle. Artículo 4. Los comercios que vendan indumentaria en el ámbito de la provincia de Catamarca, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 de esta ley, deben tener en existencia todos los talles correspondientes a las medidas antropométricas según géneros y rangos etarios que determinen la autoridad de aplicación. Quedan exceptuadas de esta obligación las ventas de productos discontinuos y las liquidaciones de temporadas o por cierre de comercio, siempre que dichas situaciones hayan sido informadas al consumidor de manera clara y precisa mediante carteles que así lo indiquen. Artículo 5. Los establecimientos comerciales de venta de indumentaria, de moda, calzado y textiles deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Artículo 6. La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo de la provincia de Catamarca, o el organismo que en el futuro lo reemplace, es la autoridad de aplicación de la presente ley. Artículo 7. Son funciones de la autoridad de aplicación las siguientes. A. Establecer un sistema de talles numéricos que se correspondan con las medidas antropométricas de la población. B. Implementar un sistema de control a los efectos de supervisar el cumplimiento de las medidas dispuestas de la presente ley. Y C. Aplicar las sanciones que por vía reglamentaria se establezcan.
Artículo 8. La autoridad de aplicación elaborará tablas de medidas diferenciadas por géneros y rangos etarios en base a un estudio antropométrico de la población del territorio provincial que actualizará periódicamente. A tal fin, podrá convocar al Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAM, y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, o a los que en el futuro los reemplacen. Artículo 9. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 180 días posteriores a su promulgación. Artículo 10. Invítase a los municipios y comunas de la provincia de Catamarca a adherir en lo dispuesto, a lo dispuesto en la presente ley. Artículo 11. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. A consideración del cuerpo del proyecto de ley en general, los señores senadores que estén por la afirmativa, si no hace expresarlo. Aprobado. A consideración del cuerpo, el proyecto de ley en particular. Artículo 1. Aprobado. Artículo 2. Aprobado. Artículo 3. Aprobado. Artículo 4. Aprobado. Artículo 5. Aprobado. Artículo 6. Aprobado. Artículo 7. Aprobado. Artículo 8. Aprobado. Artículo 9. Aprobado. Artículo 10. Aprobado. Artículo 11, de forma. Habiendo obtenido media sanción, el presente proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados para su tramitación correspondiente. Expediente C-138, proyecto de ley, remitido por la Cámara de Diputados con media sanción, iniciador, diputado Ricardo Aredes. Asunto, modificación de la Ley 5.022, Código Tributario, y modificación de la Ley 5.638, Ley Impositiva de la Provincia de Catamarca. Despacho de Comisión, Presupuesto, Hacienda y Legislación Laboral. Expediente C-138-2020. La comisión reunida en el día de la fecha con quórum legal ha examinado el proyecto de ley con media sanción remitido por la Cámara de Diputados, caratulado Modificación de la Ley 5.022, Código Tributario, y Modificación de la Ley 5.638, Ley Impositiva de la Provincia de Catamarca, y evaluado el mismo, resuelve. Primero, dar despacho favorable a la al presente proyecto de ley, designar miembro informante al senador Héctor Raúl Barot, recomendar al cuerpo dar su aprobación sin modificaciones, dado en la sala de comisiones a los 12 días del mes de agosto del año 2020. Firma Héctor Raúl Barot, senador presidente, José Luis Martínez, senador secretario, Jorge Omar Solá Jaiz y José Misael Alaniz Andrada, senadores vocales. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el señor senador Raúl Barot. El presente proyecto remitido con media sanción de la Cámara de Diputados, cuyo autor es el diputado ex ministro de Economía de la provincia, Ricardo Aredes, tiene la intención de modificar el artículo 235 y agrega el inciso 35 del artículo 229 de la Ley 5.022, que es el Código Tributario de la Provincia de Catamarca, así como también modifica el artículo 20, inciso 3, de la Ley 5.638, que es la Ley Impositiva de la Provincia de Catamarca. El objetivo del presente proyecto es crear una disposición que es basada en el principio de la razonabilidad, igualdad, proporcionalidad, que permita que un contribuyente tribute una sola vez por único negocio jurídico mediante el cual adquiera una propiedad de un inmueble, independientemente de la forma exigida por la ley. Es habitual que en nuestra provincia, si bien no es necesario realizar un boleto de compra-venta de inmueble previo a la escritura pública traslativa de dominio, que permite a las partes contratantes fijar las bases de las futuras transacciones y obligaciones, y entre ellas cómo cumplir en forma legal. Es normal esto en nuestra provincia. Uno, cuando adquiere un inmueble, primero, o lo habitual en nuestra provincia, es realizar un boleto de compra-venta. Y luego, una vez cumplidas todas las obligaciones pactadas, estableciendo la traslación del dominio más las obligaciones de la transacción pactada, se realiza la escritura. Este proyecto viene a modificar una distorsión económica en esta cuestión.
El actual artículo 235 del Código Tributario reza: cuando se elevare a escritura pública un instrumento privado en el que hubiera repuesto el impuesto correspondiente, se agregará a la matriz el referido instrumento, debiendo mencionarse esta circunstancia en el cuerpo de la escritura y abonarse la diferencia del impuesto si lo hubiere. Lo que se busca con este proyecto es eximir del pago del impuesto de sello las escrituras públicas traslativas del derecho real de dominio sobre el inmueble, cuando el contribuyente haya pagado en su momento el impuesto de sello correspondiente al momento de realizar el boleto de compra-venta. Lo que sucede hoy es que uno paga el impuesto a los sellos con el boleto de compra-venta y luego con la escritura se retiene el impuesto también. Ante esta situación es resaltar que son variadas las circunstancias que pueden llevar a que exista un considerable periodo de tiempo desde la celebración del boleto de compraventa hasta la realización de la correspondiente escritura pública, variando la base imponible del gravamen, principalmente que es la evaluación fiscal, creando una mayor carga tributaria para el contribuyente sobre el mismo negocio jurídico al momento de realizar el instrumento público. Es dable observar que el presente proyecto también indirectamente aspira a incentivar al contribuyente al pago del impuesto a los sellos al momento de la instrumentación del negocio jurídico, independientemente de la forma que la realice. Esto es principalmente la modificación del artículo 235 del Código Tributario de la provincia. Y luego, otro de los aspectos a modificar en el presente proyecto es el artículo 20, inciso 4 de la Ley Impositiva del Ejercicio Fiscal 2019, que es la Ley 5.588. El artículo primero y segundo del proyecto, donde permite el goce del beneficio de tributación cuando enajenen o transfieren inmuebles a título oneroso destinado a vivienda única familiar y de ocupación permanente en la provincia de Catamarca para el adquirente, y constituya la única propiedad para él o los adquirientes, y el valor de la operación, la base imponible o el valor inmobiliario de referencia en el momento de la formalización del negocio mediante boleto de compraventa o el instrumento. Que el beneficio mencionado en el párrafo precedente refiere cuando la compraventa de un inmueble no supere los 4.500.000, la tasa a pagar es del 0%, y cuando supere dicho monto del negocio es gravada una tasa del 9/1000. Esto quiere decir que esta modificación del artículo 20 del inciso 4 de la Ley Impositiva lleva un beneficio netamente a aquellas personas que van a adquirir una casa cuyo valor sea menor a 4.500.000, y que el principal objetivo de este proyecto es que no se pague la tasa contributiva por ese negocio cuando la vivienda sea única y familiar. Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto, que realmente es beneficioso para toda la provincia de Catamarca y sus habitantes. Muchas gracias, señor presidente. A consideración del cuerpo, el despacho de comisión, los señores senadores que estén por la afirmativa, sin los expresarlo. Aprobado. Por secretaría se dará lectura del proyecto. El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca sanciona con fuerza de ley. Artículo primero, incorpórese el inciso 34 al artículo 229 de la Ley 5.022, Código Tributario de la provincia de Catamarca, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 229, inciso 34, las escrituras públicas para transferencia de dominios de inmuebles, si en el boleto de compraventa o cualquier instrumento privado se hubiere repuesto
repuesto el impuesto de sellos correspondiente. Artículo segundo, modifícase el artículo 235 de la ley 5022, Código Tributario de la Provincia de Catamarca, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 235. Cuando se elevare a escritura pública un instrumento privado en el que se hubiere repuesto el impuesto correspondiente, se agregará a la matriz el referido instrumento debiendo mencionarse esta circunstancia en el cuerpo de la escritura. Artículo tercero, modifícase el inciso 3 del artículo 20 de la ley provincial 5638 que queda redactado de la siguiente manera. Inciso 3, concepto, boleto de compraventa, primero, por los boletos de compraventa de bienes inmuebles, alícuota 18 por mil. Segundo, por los boletos de compraventa de bienes inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente en la provincia de Catamarca para el adquirente y que constituya la única propiedad para él o los adquirentes y el valor de la operación, la base imponible o el valor inmobiliario de referencia no supere el monto de pesos 4.500.000, 0 por mil. Si supera el monto de pesos 4.500.000, 9 por mil. Artículo 4, de forma. Dada en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca a los 5 días del mes de agosto del año 2020. A consideración del cuerpo del proyecto de ley en general, los señores senadores que estén por la afirmativa, sírvase a expresarlo. Aprobado. A consideración de cuerpo, el proyecto de ley en particular. Artículo 1. Aprobado. Artículo 2. Aprobado. Artículo 3. Aprobado. Artículo 4, de forma. Habiendo obtenido sanción definitiva, se asigna a la presente ley el número 5.659. Pasa al Poder Ejecutivo Provincial para su promulgación. Expediente B corta 134/20, proyecto de declaración. Senador Oscar Alfredo Vera. Asunto, declarar de interés cultural y legislativo la producción audiovisual titulada Fray Mamerto Esquiú será el santo de la unidad, un viaje al conocimiento de su fructífera vida. El autor, profesor Mario Daniel Vera. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el señor senador Ramón Edgardo Seco. Gracias, señor presidente. Es para solicitar que el mencionado proyecto de declaración vuelva a labor parlamentaria y con moción de preferencia para la próxima sesión. Gracias. A consideración del cuerpo, la moción del senador Seco, aprobado. Expediente S-123/20, proyecto de resolución. Iniciador, senador Ramón Edgardo Seco. Asunto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud de la provincia, disponer la creación de un área programática con exclusiva cobertura en el departamento Ambato. Despacho de comisión. Comisión Salud Pública y Deportes. Expediente S-123/20. La comisión reunida en el día de la fecha con quórum legal ha examinado el proyecto de resolución presentado por el senador Ramón Edgardo Seco, caratulado según al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud de la provincia a disponer la creación de un área programática con exclusiva cobertura en el departamento Ambato y evaluando el mismo resuelve. Dar despacho favorable a la presente proyecto de resolución, designar miembro informante al senador Ramón Edgardo Seco, recomendar al cuerpo dar su aprobación sin modificaciones. Dado en la sala de comisiones a los 5 días del mes de agosto del año 2020. Firma José Misael Alanís Andrada, senador presidente, Ariel Salvador Espinosa, Omar Rodolfo Noriega y Ricardo Fabián Quintero, senadores vocales. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el señor senador Ramón Edgardo Seco. Gracias, señor presidente, señores senadores. El presente proyecto de resolución tiene por objeto instar al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud de la provincia, disponer la creación de una área programática con exclusiva cobertura en el departamento Ambato y que reemplace al actual número 2 que integramos junto a los departamentos Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. Tal como detallamos, nunca resultó eficiente el servicio en tal circunstancias, quizás por la complejidad de atender 3 departamentos del Valle Central
de una importante densidad poblacional y las distancias a veces también interfieren en dicha normalidad. En esta nueva instancia podrá funcionar su sede central en la localidad ambateña que resulte operativamente más conveniente, atento a que, por ejemplo, la jurisdicción de Los Varelas cuenta con un hospital seccional en pleno funcionamiento en todos sus aspectos y con atención de 10 centros de atención primaria de salud, CAPS. La jurisdicción de La Puerta con 5 CAPS provistas de personal e insumos. La jurisdicción de Las Juntas también con sus CAPS en pleno funcionamiento. Y la jurisdicción del Rodeo que cuenta con un CAPS muy avanzado y que fuera solicitado recientemente por este legislador que sea elevada a categoría de mini hospital. Es también conocido públicamente la decisión del señor gobernador que impulsa la construcción de un nuevo edificio para el funcionamiento de un hospital modelo, lo que avalaría aún más la necesidad de concentrar todo el manejo sanitario en nuestro departamento, lográndose mayor efectividad, eficiencia, especialmente en la atención de las emergencias e internaciones, atención clínica y la provisión de medicamentos, áreas muy sensibles para la población, especialmente en estos tiempos de pandemia que tan afligidos, comprometidos y ocupados nos tienen a quienes tenemos distintos tipos de responsabilidades institucionales. Es dable destacar que este tipo de decisiones jerarquiza el valor de la atención sanitaria que tendrán nuestros vecinos en el interior, por lo que lograrlo sería muy importante para su calidad prestacional en todos sus niveles y aspectos. El presente proyecto no tiene ninguna intención de inmiscuirse en las decisiones del Ministerio correspondiente, sino de contribuir con una realidad que la vivimos diariamente por ser integrantes de esta comunidad ambateña y con el ánimo de sugerir soluciones que nos permitan vivir a los habitantes ambateños cada día un poco mejor. Esa es la responsabilidad institucional que intentamos cada día realizar para lograr los objetivos por todos deseados. Por lo expuesto y quedando a vuestra disposición, solicito al cuerpo el acompañamiento del pedido de la presente resolución. Gracias, señor presidente. A usted. A consideración del cuerpo, el despacho de comisión, los señores senadores que estén por la afirmativa, sirva a expresarlo. Aprobado. Por secretaría se dará lectura del proyecto. La Cámara de Senadores de la provincia de Catamarca resuelve. Artículo 1. Instar al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud de la provincia a disponer la creación de un área programática con exclusiva cobertura en el departamento Ambato, reemplazando al actual número 2 que integran los departamentos de Ambato, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. Artículo 2, de forma. A consideración del cuerpo del proyecto de resolución en general y en particular, los señores senadores que estén por la afirmativa, sírvase a expresarlo. Aprobado. Pasa el Poder Ejecutivo Provincial a sus efectos. Expediente C-127, proyecto de ley. Iniciador, senador Luis Raúl Chico. Asunto, creación de un fondo solidario para la salud de todos. Despacho de comisión, salud pública, ecología y medio ambiente. Artículos, expediente C-127-2020. La comisión reunida en el día de la fecha con quórum legal ha examinado el proyecto de ley presentado por el senador Luis Raúl Chico Caratulado. Solicita la creación de un fondo solidario para la salud de todos. Y evaluando el mismo, resuelve dar despacho favorable al presente proyecto de ley, designar miembro informante al senador Luis Raúl Chico, recomendar al cuerpo dar su aprobación sin modificaciones, dado en la sala de comisiones a los 5 días del mes de agosto del año 2020. Firmado José Misael Alaniz Andrada, senador presidente, Omar Rodolfo Noriega, José Luis Martínez, senadores vocales. Tiene la palabra el señor senador Luis Raúl Chico. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esta es una ley que creo yo que es fundamental para todos los catamarqueños de escasos recursos que viven en el interior de la provincia. Todos quienes estamos aquí sabemos de las dificultades que significa para un paciente del interior provincial que ha sido derivado
a un centro de mayor complejidad por cuestiones de salud personal o de algún familiar, termina convirtiéndose en un calvario, porque en el hospital del departamento, con mucha liviandad se lo deriva y se dice derivado a Catamarca, derivado a Belén, en algunos casos derivado a Tucumán, y nada más. Y esa persona, si fue a un hospital, es obviamente porque es de escasos recursos, y le toca viajar, a veces sola, a veces necesita un acompañante, otras veces debe viajar con alguien que está a su cargo, por ejemplo, madres que no pueden viajar no pueden dejar solo sus hijos, y no tienen ni para el pasaje, ni para el alojamiento, ni para la comida en el centro al que fue derivado. Y el Estado, hasta el día de hoy, está absolutamente ausente de esa situación. Por supuesto que empieza un peregrinaje para ese paciente en búsqueda de ayuda económica. Va a los municipios, busca a los senadores, busca a los diputados, pide prestado a gente amiga, llega a Catamarca, capital, duerme en las plazas, no tiene qué comer, no sabe con quién dejar los hijos. Es una situación absolutamente incomprensible e injusta, y más para un gobierno peronista como el nuestro. El único que puede resolver eso es el Estado. Para eso el Estado debe crear un fondo que debe componerse por distintos recursos, o sea, por distintas fuentes de recursos. La principal, por supuesto, a través de los dos principales ministerios, que son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social. Una parte de sus presupuestos deberá ir a conformar este fondo. Pero como también hay organizaciones de distintos tipos en la Argentina y en el mundo que se dedican a atender situaciones como estas, también la idea es que ese fondo esté abierto a recibir donaciones o aportes de otros sectores de la sociedad, de privados, de ONGs o de quien sea. De manera tal de que ese fondo no esté solo compuesto por recursos del Estado, sino que esté abierto a todo aquel que esté interesado en la vida de las personas de los que menos tienen. Por eso, señor Presidente, creo que es importante que podamos acompañar este proyecto. Yo esto lo digo por experiencia de años, que uno lo vive en Santa María, esta situación pasa día a día, pero desde el año 2018, en el que abrimos la Casa Eco, donde recibimos gente del interior de escasos recursos por distintas cuestiones, lo puedo decir que lo vivimos en experiencia propia. Es gente en estado de desesperación, que no tiene dónde dormir. Gracias a Dios en esa casa tienen dónde dormir. Por lo general hay algo en la alacena donde se pueden cocinar algo. De todas maneras les faltó el pasaje y de todas maneras una casa con 28 camas no alcanza para resolver los problemas de todos los derivados que hay por día de la provincia. Creo yo y veo que muchas cabezas asienten que nos pasa a todos. Todos tenemos esta vivencia. Así que estoy seguro que lo vamos a acompañar y estoy seguro también que los señores diputados van a saber entender esta situación y no dudo que la sensibilidad de un gobierno peronista como el nuestro va a saber interpretar esta ley y va a saber ponerla en práctica. Por eso, señor Presidente, le solicito a todos mis pares la aprobación de este proyecto en el día de hoy. Muchas gracias. A consideración del cuerpo, el despacho de comisión, los señores senadores que estén por la afirmativa, sírvase a expresarlo. Aprobado. Por secretaría se dará lectura del proyecto. El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca sanciona con fuerza de ley. Artículo primero. Crear el Fondo Solidario para la Salud de Todos, con el propósito de generar condiciones solidarias e inclusivas para garantizar el derecho a la salud de todos los habitantes de la provincia. Artículo segundo, objeto. Tendrá por objeto proveer, en calidad de subsidio, los recursos económicos necesarios para el traslado, hospedaje y alimentación de cada paciente de escasos recursos, derivado de hospitales públicos del interior de la provincia hacia otro centro de mayor complejidad que se encuentren en esta capital, o cualquier otra cabecera departamental o provincia, cuando así correspondiera por la complejidad de la patología,
deberá incluir a un acompañante del paciente. Artículo tercero, autoridad de aplicación. Serán autoridad de aplicación los Ministerios de Salud y Desarrollo Social y Deportes los que deberán coordinar acciones conjuntas que haga operativa la derivación por parte del personal del Ministerio de Salud y la provisión de los recursos al paciente por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Deportes se realice de manera ágil y efectiva. La operatoria será especificada en la reglamentación de la presente ley y podrá ser modificada para obtener mayor eficacia. Artículo cuarto, recursos. Facúltese al Ministerio de Hacienda Pública a confirmar el fondo con recursos de los presupuestos de ambos ministerios y o los que a su buen saber y entender consideren al momento de confeccionar el presupuesto de gasto y recursos de la provincia de cada año. También podrá recibir donaciones de privados y de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales. Artículo 5. Reglamentación. La presente ley será reglamentada en un plazo no mayor a 60 días desde su promulgación y en la misma deberá especificar el monto del subsidio con su correspondiente sistema de actualización y cada paso de la operatoria desde la derivación, pasando por la liquidación de los recursos y terminando en la rendición de esos recursos por parte del paciente. En caso de recibir donaciones, deberá implementar la rendición de las mismas a los donantes. Artículo sexto, de forma. A consideración del cuerpo del proyecto de ley en general, los señores senadores que estén por la afirmativa, sírvase a expresarlo. Aprobado. A consideración del cuerpo del proyecto de ley en particular. Artículo 1. Aprobado. Artículo 2. Aprobado. Artículo 3. Aprobado. Artículo 4. Aprobado. Artículo 5. Aprobado. Artículo 6, de forma. Habiendo obtenido media sanción, el presente proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados para su tramitación correspondiente. Expediente S-108/20, proyecto de resolución. Iniciador, senador Jorge Omar Solajáis. Asunto. Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial lo peticionado mediante resolución parlamentaria número 076/19. Cubrir con el servicio de agente sanitario a los parajes de las Villas del Tolar y Ampujanco en el departamento Belén. Despacho de comisión. Comisión Salud Pública y Deportes. Expediente S-108/20. La comisión reunida en el día de la fecha con quórum legal ha examinado el proyecto de resolución presentado por el senador Jorge Omar Solajáis caratulado, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial lo peticionado mediante resoluciones parlamentarias número 076/19, cubrir con el servicio de agente sanitario a los parajes de las Villas, El Tolar y Ampujanco en el departamento Belén y evaluando el mismo resuelve. Dar despacho favorable al presente proyecto de resolución, designar miembro informante al senador Jorge Omar Solajáis, recomendar al cuerpo dar su aprobación sin modificaciones. Dado en la sala de comisiones a los 5 días del mes de agosto del año 2020. Firma José Misael Alanís Andrada, senador presidente, Ariel Salvador Espinosa, Omar Rodolfo Noriega, Ricardo Fabián Quintero, senadores vocales. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el señor senador Jorge Omar Solajáis. Gracias, señor presidente. Si bien este proyecto en su asunto menciona uno solo de las reiteraciones, es en realidad dos reiteraciones de dos proyectos aprobados en este Senado con pedidos al Ejecutivo. Y mientras se trataba este proyecto, y ya lo hice mención, se hizo efectivo, con buena noticia, de estos nombramientos de estos agentes sanitarios para estos parajes tan alejados de nuestro interior profundo en el departamento Belén. Pero la otra reiteración está referida a un proyecto que se aprobó el 6 de septiembre de 2018 y es también referido a un lugar como es a donde va el agente sanitario, que es el Camino del Tolar. En ese proyecto se hacía la solicitud al Ejecutivo de la generación del proyecto del camino, el presupuesto y la ejecución. En el año 2019 se avanzó sobre esto, el proyecto nos llegó, la ejecución comenzó, como usted lo sabe, señor presidente, con
con su anterior función, habíamos comenzado con la construcción del camino y nuevamente quedó ahí detenido. Por eso es mi nueva presentación para reiterar esto y podemos darle un nuevo impulso a este trabajo, que es sacar del aislamiento a las poblaciones. Y con beneplácito veo que el gobernador ya lo anunció también, que vamos a continuar con ese camino. Y el lunes pasado también, en un acto con el gobernador y con buen beneplácito, se han firmado contratos también para la construcción de dos puentes dentro de un plan de conectividad de los pueblos, donde también está incluido esto de sacar del aislamiento a los pobladores. Lo que yo pedí a la comisión es que lo aprueben, porque pensábamos archivarlo porque ya se estaban cumpliendo, pero hago mención a esto porque hay algunos medios periodísticos que cada vez que alguien tiene que subir al lugar que es el Tolar, como es la directora de la escuela, le dan aire, radio y lo mencionan todo como que es algo imposible y que no estamos haciendo nada. ¿Cómo sería si no estuviéramos haciendo nada? Porque estamos trabajando sobre eso y le dan aire a eso y nos califican de que no estamos construyendo. Yo soy, aparte de senador, ingeniero, y si yo tuviera la posibilidad y una máquina, estaría trabajando todo el día para comunicar a esos pueblos, porque sé de la necesidad que tienen, sé del aislamiento que tienen, y estamos haciendo todo lo posible, y como legislador lo que hacemos es solicitar, gestionar y ayudar al Ejecutivo para que se concrete. Así que, señor Presidente, señores senadores, yo hago la presentación de este proyecto para reiterar y poder ayudar al empuje de la concreción de este proyecto, y espero obtener su apoyo. Muchísimas gracias. A consideración del cuerpo, el despacho de comisión, los señores senadores que estén por la afirmativa. Aprobado. Por secretaría se dará lectura del proyecto. La Cámara de Senadores de la provincia de Catamarca resuelve. Artículo primero, reiterar al Poder Ejecutivo Provincial la resolución parlamentaria número 076/19, mediante la cual se solicitó cubrir con el servicio de agente sanitario a los parajes de Las Vallas, El Tolar y Ampujanco, ubicados en el departamento Belén, el cual obtuvo sanción en la 24ª sesión ordinaria del periodo número 130, con fecha 21 de noviembre del año 2019. Artículo 2, reiterar al Poder Ejecutivo Provincial la resolución parlamentaria número 027/2018, mediante la cual se solicitó la elaboración del proyecto y ejecución de la obra en construcción de un acceso que comunique los parajes La Soledad y El Tolar en la Sierra de Belén, departamento Belén, que obtuvo sesión en la sesión en la 17ª sesión ordinaria del periodo número 129 de la Cámara de Senadores, celebrado el 6 de septiembre del 2018. Artículo 3, de forma. A consideración del cuerpo del proyecto de resolución en general, los señores senadores que estén por la afirmativa. Aprobado. A consideración del cuerpo, el proyecto de resolución en particular. Artículo 1. Aprobado. Artículo 2. Aprobado. Artículo 3, de forma. Habiendo sido aprobada la presente resolución, pasa al Poder Ejecutivo Provincial a sus efectos. Expediente Q107/20, proyecto de resolución. Iniciador, senador Ricardo Fabián Quintero. Asunto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial se instale la infraestructura adecuada para el servicio de hostería con agua termal en la localidad de San Martín, departamento Capayán. Despacho de comisión. Comisiones. Turismo, arte y cultura. Despacho de comisión en conjunto. Comisiones de turismo, arte y cultura, transporte, infraestructura y servicios públicos. Expediente Q107/2020. Los miembros de las comisiones reunidos en el día de la fecha con quórum legal han examinado el proyecto de resolución presentado por el senador Ricardo Fabián Quinteros, caratulado, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial se instale la infraestructura adecuada para el servicio de hostería con agua termal en la localidad de San Martín, en el departamento Capayán, y evaluando el mismo resuelve. Dar despacho favorable al presente proyecto de resolución, designar miembro informante al senador Ricardo Fabián Quinteros, recomendar al cuerpo dar su aprobación sin modificaciones.
dado en la sala de comisiones a los 5 días del mes de agosto del año 2020. Integrantes de la Comisión Turismo, Horticultura, Luis Ariel Cordero, senador secretario, Ariel Salvador Espinosa, José Luis Martínez, Ricardo Fabián Quintero, senadores vocales. Por la Comisión de Transporte, Infraestructura y Servicios Públicos, Ricardo Fabián Quintero, senador secretario, Luis Ariel Cordero, Horacio Octavio Gutiérrez, Ramón Edgardo Seco, senadores vocales. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el señor senador Ricardo Fabián Quinteros. Señor presidente, señores senadores, este proyecto de solicitud de infraestructura adecuada para el servicio de hostería con aguas termales en San Martín, Capayán, surge de reiterados pedidos y anhelos de concreción de los pobladores de esta región como oportunidad de desarrollo turístico y termal. En el año 2014 se dio inicio al Plan de Estímulo para el Desarrollo Termal de la provincia de Catamarca 2014-2024, construyendo junto una provincia turística dependiente de la ex Secretaría de Estado de Turismo, donde a partir de un análisis territorial se determinó que la importancia de la explotación termal en nuestra provincia, donde se incluye las termas de San Martín como excelente oportunidad de desarrollo turístico para la región y el marco de la ley provincial 5.267, que establece el fomento, el desarrollo, promoción y regulación de actividades turísticas y de recursos turísticos de la provincia. El recurso natural termal en San Martín hasta acá no ha podido explotarse ni aprovecharse por falta de infraestructura que acompaña este modelo estratégico de desarrollo termal. Por ello, esta iniciativa de retomar la gestión de esta obra turística, en mi opinión, desde un enfoque integral, la ubicación estratégica de la localidad de San Martín sobre la Ruta 60 en un cruce de circuitos de carreteras interprovinciales e interdepartamentales propicia su accesibilidad desde diferentes lugares: Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Departamento La Paz, Valle Viejo, Capital, Ancasti, entre otros. Asimismo, se considera oportuno instalar junto al turismo termal actividades propuestas turísticas que se integren, como por ejemplo turismo religioso termal, terma y visita a fábrica productora de aceite, terma y rural con visita a productores cabristeros, con desguste de gastronomías regionales, terma y cabalgata, etcétera. Esto acompaña al desarrollo con enfoque integral y poder dar participación de negocio y generar ingresos, no solo a la actividad termal, generando atractivos distintos y con contenido casi de exclusividad. El proyecto técnico acompañará en su descripción el embellecimiento del centro cívico de la localidad de San Martín, con mejora en la plaza y paseos públicos, calle con señalización y cartelería apropiada para cada circuito. Sin duda, el desarrollo termal como eje del turismo local y regional será impulsor de producción y comercialización de elaboraciones regionales, cambiando la realidad de descuido y abandono que se percibe al llegar ahora a este lugar. Se fomenta desde esta perspectiva instalar la inercia necesaria para la igualdad de oportunidades, generación de fuentes de empleo sostenible y sustentable, con un gran compromiso de cuidado del medio ambiente, donde todos los actores locales participen y se integren en la cadena económica, beneficiándose con mejores ingresos y por ende mejor calidad de vida para esta familia. La articulación entre el público y privado es la única oportunidad visible de prosperidad y desarrollo para esta región, que necesita del aporte
inversión sumando el esfuerzo voluntario de trabajo de su gente. Por eso acá ningún actor debe quedar afuera de todas las instituciones, deben apoyar y acompañar esta emergente capacidad de desarrollo local integral para esta comunidad tan postergada. En la certeza que este tipo de infraestructura para servicios turísticos suman al posicionamiento de Catamarca como destino termal por calidad y ubicación con encanto paisajístico que tienen mapa termal provincial, por ahora será una opción más para los catamarqueños. Pero una vez más que vuelva a fluir el tránsito turístico, debemos estar preparados para ofrecer lo mejor que tenemos con infraestructura y calidad y servicios. Pueden competir cualquier destino turístico termal del país. Es decir, invertir en desarrollo termal de San Martín no es una idea, sino un proyecto de desarrollo largamente postergado que hay que concretar para el bien común, integración social y mejora en la calidad de vida de estos pobladores. Por todo lo expuesto, pido a mis pares, señores senadores, me acompañen en la aprobación de este proyecto tan esperado para la comunidad como es lograr la infraestructura para la instalación de servicios turísticos con una hostería termal en la localidad de San Martín, en el departamento de Capayán. Nada más, señor presidente. A consideración del cuerpo, el despacho de comisión. Los señores senadores que estén por la afirmativa, sírvase a expresarlo. Aprobado. Por secretaría se dará lectura del proyecto. La Cámara de Senadores de la provincia de Catamarca resuelve. Artículo primero. Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial para que a través del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia se instale la infraestructura adecuada para el servicio de hostería con agua termal en la localidad de San Martín, en el departamento Capayán, a fin de integrarla al desarrollo turístico provincial como destino turístico termal, impulsando el fortalecimiento de la economía local en sinergia entre el sector público y privado, mejorando la calidad de vida de los pobladores con trabajo genuino, en el marco de la Ley Provincial número 5267, que establece el fomento, desarrollo, promoción y regulación de la actividad turística y del recurso turístico de la provincia. Artículo segundo, remítase al Poder Ejecutivo para su conocimiento y demás fines. Artículo tercero, de forma. A consideración del cuerpo del proyecto de resolución en general, los señores senadores que estén por la afirmativa, sírvase a expresarlo. Aprobado. A consideración del cuerpo, el proyecto de resolución en particular. Artículo uno. Aprobado. Artículo dos. Aprobado. Artículo tres, de forma. Habiendo sido aprobada la presente resolución, pasa al Poder Ejecutivo Provincial a sus efectos. Expediente B larga 100/20, proyecto de resolución, iniciador senador Héctor Raúl Barot. Asunto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial ejecute la construcción de baños anexos dentro del establecimiento y un salón de usos múltiples en el predio de la Escuela Provincial número 207 de la localidad de Ampolla, departamento Santa Rosa. Despacho de comisión, transporte, infraestructura y servicios públicos. Expediente B larga 100/20. La comisión reunida en el día de la fecha con quórum legal ha examinado el proyecto de resolución presentado por el senador Héctor Raúl Barot Caratulado. Solicita al Poder Ejecutivo Provincial ejecute la construcción de baños anexo dentro del establecimiento y un salón de usos múltiples en el predio de la Escuela Provincial número 207 de la localidad de Ampolla, departamento Santa Rosa, y evaluando el mismo, resuelve. Primero, dar despacho favorable al presente proyecto de resolución. Segundo, designar miembro informante al senador Héctor Raúl Barot. Tercero, recomendar al cuerpo dar su aprobación sin modificaciones. Dado en la sala de comisiones a los 5 días del mes de agosto del año 2020. Firma, senador presidente César Augusto Ojeda, senador secretario Ricardo Fabián Quintero, senadores vocales Horacio Octavio Gutiérrez, Ramón Edgardo Seco. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el señor senador Héctor Raúl Barot. La escuela 207 se encuentra ubicada en la localidad de Ampolla, en el departamento Santa Rosa. Cuenta con una matrícula de 36 alumnos
y 8 docentes. Desde la comunidad educativa de esta institución y habiendo visitado la institución, se hizo llegar a mi persona la inquietud de que se realice la construcción de baños anexos al edificio, al pequeño edificio que hoy cuenta este colegio o esta escuela en la localidad de Ampolla, ya que hoy actualmente los baños se encuentran a 100 metros del establecimiento, lo que dificulta el normal funcionamiento de la misma y con problemas principalmente en lo que respecta a los días lluviosos o a los fríos de la temporada. También me hicieron llegar la solicitud de que se gestione ante el Poder Ejecutivo la construcción de un salón de usos múltiples que contribuirá a un mejor desenvolvimiento de la actividad en general, pudiendo utilizarlo como comedor, complemento también para las actividades áulicas, clases de materias especiales como ser música, danza, educación física y entre otros. Principalmente los edificios escolares en estas poblaciones pequeñas son de gran utilidad para toda la población, no tan solo para los niños, ya que ahí se generan reuniones de comisiones comunales, reuniones principalmente de comisiones productivas. Por ello, señor presidente y señores senadores, este proyecto tiene una finalidad que es brindar una herramienta para que los niños de esta localidad de mi departamento que asisten a esta institución puedan acceder a una educación de calidad. No podemos pretender que la calidad educativa sea sin la inversión necesaria y en el acondicionamiento necesario para la provisión de lugares aptos para la tarea educativa. Por lo mencionado, solicito la aprobación del presente proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo pueda destinar en el presupuesto del año que viene la construcción de estos baños y estos gustos y la construcción de un salón de usos múltiples para la escuela de Ampolla. Muchas gracias, señor presidente. A usted. A consideración del cuerpo, el despacho de comisión, los señores senadores que estén por la afirmativa, sírvase expresarlo. Aprobado. Por secretaría se dará lectura del proyecto. La Cámara de Senadores de la Provincia de Catamarca resuelve. Artículo primero. Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, con participación del Ministerio de Educación y el Ministerio de Inversión y Desarrollo, ejecute la construcción de baños anexos dentro del establecimiento y un salón de usos múltiples en el predio de la Escuela Provincial número 207 de la localidad de Ampolla, Departamento Santa Rosa. Artículo 2. Los gastos que devengan en la ejecución del presente proyecto deberán estar contemplados en la partida del Presupuesto General de Cálculo de Gastos y Recursos del ejercicio 2020. Artículo 3. De forma. A consideración del cuerpo del proyecto de resolución en general, los señores senadores que estén por la afirmativa, sírvase expresarlo. Aprobado. A consideración del cuerpo, el proyecto de resolución en particular. Artículo primero. Aprobado. Artículo 2. Aprobado. Artículo 3, de forma. Habiendo sido aprobada la presente resolución, pasa al Poder Ejecutivo Provincial a sus efectos. Expediente S-053-20, proyecto de ley. Iniciadores, senador Luis Ariel Cordero y senador Omar Rodolfo Noriega. Asunto, modifícase el artículo 105 bis de la ley 5171. Despacho de comisión en conjunto. Comisiones, Legislación General, Salud Pública y Deportes. Expediente S-053-20. Los miembros de las comisiones reunidas en el día de la fecha con quórum legal han examinado el proyecto de ley presentado por los senadores Luis Ariel Cordero y Omar Rodolfo Noriega, caratulado. Modifícase el artículo 105 bis de la ley 5171 y evaluando el mismo resuelven. Dar despacho favorable a la presente, al presente proyecto de ley, designar miembro informante al senador Luis Ariel Cordero, recomendar al cuerpo dar su aprobación sin modificaciones, dado en la sala de comisiones a los 5 días del mes de agosto del año 2020. Integrantes de la Comisión Legislación General, Ramón Edgardo Seco,
Presidente Omar Rodolfo Noriega, Ricardo Fabián Quintero, senadores vocales. Integrantes de la Comisión de Salud Pública, José Misael Alanís Andrada, senador presidente. Ariel Salvador Espinosa, Omar Rodolfo Noriega, senadores vocales. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el señor senador Luis Ariel Cordero. Señor presidente, señores senadores, en los tiempos actuales en los cuales estamos siendo víctimas de la pandemia por COVID-19, vemos numerosos casos en los cuales el personal de salud que presta servicios en establecimientos médicos, públicos o privados y que combaten día a día el aumento de los contagios, están sufriendo ataques de diversos modos por parte de sus conciudadanos. Estos pueden incluir ofensas de diversos tipos, entre los que se incluyen hostigamiento, maltrato, actos de discriminación, violencia verbal y hasta física, lo cual se está extendiendo y haciendo moneda corriente sobre todo en las grandes urbes. Si bien en nuestra provincia por el momento no presenta casos de este tipo, es necesario actualizar no solo el sistema sanitario para estar preparado por si se llegara a dar alguno, y acá cabe mencionar que este proyecto lo habíamos presentado antes de que la provincia de Catamarca tuviera casos positivos por COVID, sino también es necesario actualizar nuestra legislación a los efectos de dotar de mayor protección a todo el personal de salud frente a estos flagelos a los fines de llevar tranquilidad a sus personas y familias. Por ende, el presente proyecto de ley propone fundamentalmente la duplicación de las sanciones que se prevén en su articulado a los casos de ataques contra la integridad psicofísica del personal de salud cuando éste se motivara en razón de haber mantenido un contacto con personas infectadas o con los denominados casos sospechosos de alguna enfermedad contagiosa o su labor profesional se desarrollase en establecimientos, ya sean públicos o privados, en los que pudieran tener contacto con enfermedades contagiosas. Además, es menester poner de relevancia las protestas masivas del personal de salud en todas las ciudades de la República Argentina que se han venido dando debido a los salarios bajos, imputaciones arbitrarias y actos de discriminación en contra de estos. Por ello, es absolutamente necesario acompañar a los trabajadores de la salud en estos tiempos tan difíciles para todos, pero más para quienes se exponen diariamente y combaten sin tregua para proteger a toda la población de estas enfermedades. Por todo lo expuesto y reiterando la urgencia de la necesidad de la modificación propuesta, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. A consideración del cuerpo del despacho de comisión, los señores senadores que estén por la afirmativa, sírvase a expresarlo. Aprobado. Por secretaría se dará lectura del proyecto. El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca sanciona con fuerza de ley. Artículo primero. Modifícase el artículo 105 bis de la ley 5171, en el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 105 bis. Será sancionado con arresto de 5 a 60 días o trabajo comunitario y multa entre el 50 y el 100% de la remuneración del juez de falta a la persona que dentro del establecimiento de salud pública o privada, en la periferia e inmediaciones del mismo, en la vía pública o en las proximidades de residencias particulares, realice cualquiera de las siguientes acciones. A. Hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional o intelectualmente a un trabajador de salud. B. Ejerza actos de violencia física o verbal contra un trabajador de la salud. C. Atente contra un bien de utilidad sanitaria. De afectar el honor o imagen de un trabajador de la salud por cualquier medio tecnológico y virtual. E. Ingrese sin autorización a una zona restringida y no se retire a requerimiento perturbando de alguna manera el ejercicio de la función sanitaria. Artículo 2. Incorpórase el artículo 105 ter a la ley 5171, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 105 ter. Las sanciones establecidas en el artículo precedente serán duplicadas cuando la comisión de las acciones tipificadas estuvieran motivadas en razón de haber estado el personal de salud en contacto con personas infectadas o casos denominados sospechosos de alguna enfermedad contagiosa o porque su labor
profesional se desarrollara en establecimientos donde pudiera tener contacto con enfermedades contagiosas. Artículo tercero de forma. A consideración del cuerpo del proyecto de ley en general, los señores senadores que estén por la afirmativa, sírvase a expresarlo. Aprobado. A consideración del cuerpo del proyecto de ley en particular. Artículo primero. Aprobado. Artículo segundo. Aprobado. Artículo tercero de forma. Habiendo obtenido media sanción, el presente proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados para su tramitación correspondiente. Vamos a dar tratamiento al proyecto que posee despacho de comisión y que fue incorporado al orden del día. Expediente C-156, proyecto de ley, /20, proyecto de ley, remitido por la Cámara de Diputados con media sanción, iniciador, el Poder Ejecutivo Provincial, asunto, declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles de propiedad de organizaciones hoteleras Ocean Park Sociedad Anónima. Despacho de comisión. Legislación general. Expediente C-156-2020. La comisión reunida en el día de la fecha con quórum legal ha examinado el proyecto de ley con media sanción remitido por la Cámara de Diputados caratulado declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles de propiedad de organizaciones hoteleras Ocean Park Sociedad Anónima y evaluando el mismo, resuelve. Dar despacho favorable al presente proyecto de ley, designar miembro informante al senador Horacio Octavio Gutiérrez, recomendar al cuerpo dar su aprobación sin modificaciones. Dado en la sala de comisiones los 18 días del mes de agosto del 2020. Firman Ramón Edgardo Seco, senador presidente, Héctor Raúl Barot, senador secretario, Maximiliano Brumec, Omar Rodolfo Noriega, senadores vocales. Hola, señor presidente. Tiene la palabra señor senador Ariel Espinosa. Muchas gracias, señor presidente. Mensaje del Poder Ejecutivo. Señores legisladores, con el presente proyecto de ley se pretende poner en valor el predio histórico denominado El Arsenal, sito en la ciudad de Andalgalá, a través de la constitución de un polo productivo, reubicando allí la sede de Camyem, Catamarca Minera y Energética, Sociedad del Estado. El predio El Arsenal perteneció a la Dirección General de Fabricaciones Militares, dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, cuya delegación en Andalgalá era responsable de la explotación minera de Minas Capillita. Cuenta con una superficie de 197 hectáreas y constituye un espacio particularmente acorde para revelar la rica historia de la minería andalgalense, con instalaciones que dan cuenta de diferentes épocas de la explotación minera y aspectos productivos de Andalgalá. El Arsenal colinda con el predio del Ferrocarril General Belgrano, donde se ubica la antigua estación terminal de Huaco, en una lógica relación totalmente sinérgica con el objetivo de extraer el mineral para su comercialización, constituyendo en su momento un conjunto industrial planificado, todo lo cual posiciona como un excelente espacio para reubicar allí a la sede de Cayem, en su nuevo rol de empresa con participación estatal. Las edificaciones existentes en el predio poseen declaratoria de interés patrimonial e histórico por ordenanza municipal número 021/02 del 2 de julio del año 2002, que crea el registro de bienes históricos, arquitectónicos, culturales y naturales de la ciudad de Andalgalá, donde figura el edificio de fabricaciones militares como integrante. Este proyecto garantizará su preservación como patrimonio cultural en acción coordinada con el municipio local a través de las áreas competentes. Este predio atesora antiguos resabios de la otrora floreciente industria metalúrgica de Andalgalá y su historia vinculada estrechamente al ferrocarril. Guarda la memoria de los pioneros emprendedores y visionarios que dieron gran impulso al oeste catamarqueño, dándole el nombre con el que se distingue a Andalgalá, la perla del oeste. La explotación de la rodocrosita
se inició tímidamente en los años 1930 y fue gradualmente reemplazando a la anterior explotación de los minerales de cobre, que ya comenzó a cotizarse por ser única en el mundo, por lo que la explotación de la mina para obtener ambos productos continuó hasta el presente. En 1871, el geólogo alemán Alfredo Estler, contratado por la Academia de Ciencias de Córdoba, señaló por primera vez la existencia de rodocrosita en el distrito minero Capillitas. El mineral de donde se extrae el cobre es un carbonato de magnesio que presenta con un vistoso color rosado, por lo cual se le otorga valor como roca semipreciosa. La empresa del Estado Cayem, que administra actualmente Minas Capillita, ubicó por primera vez a la provincia como socia de los emprendimientos mineros y comenzó a exigir la contratación de empresas y mano de obra local, el control ambiental con injerencia en la comunidad, la regularización de la producción y pagos a los empleados, nuevas normas de higiene y seguridad, la adquisición de vehículos y mejora de las instalaciones. Vincular este trabajo que realiza la empresa Cayem en el predio del arsenal donde funcionaba fábricas militares constituirá, como ya se señaló, una doble acción puesta en valor del predio histórico y una oportunidad para darle uso y vitalidad mediante el establecimiento de un emprendimiento que requiere nuevas instalaciones acorde a la producción y venta, así como para la visualización de su producción. Respecto a la producción agropecuaria, la producción de nueces de nogal es una actividad que se desarrolla en la región en manos de tres categorías de productores: los productores minifundistas, que se caracterizan por tener titularidad imperfecta en la tenencia de tierra, no se encuentran registrados, desconocen los costos de producción y los fundamentos básicos de la gestión empresarial, por lo que operan en una economía informal, obteniendo parte de los recursos la producción de otros frutales o productos y hortícolas, así como la cría de ganado caprino y la recolección de hierbas aromáticas. Los productores medianos, que aunque también poseen problemas de titularidad de la tierra, han accedido a líneas de créditos destinadas a la reconversión varietal para lograr nogales de mayor productividad y que su actividad sea económicamente rentable. En relación a los productores empresarios, estos poseen títulos perfectos de propiedad de la tierra, visión empresarial, plantaciones nuevas o reconvertidas para la producción de nueces de alta calidad comercial. Por lo general, operan solos y su negocio se centra en la exportación, destinado el 20% de su producción al mercado local. Es importante destacar que a pesar de las múltiples ventajas que presenta el predio denominado el Arsenal, se encuentra actualmente en total estado de abandono, por lo que constituye un espacio ideal que el Estado puede destinar al desarrollo de actividades que permitan aprovechar su alta capacidad y potencialidad productiva, considerando sus dimensiones, ubicaciones preferencial en el zona centro de la localidad y su colindancia con las vías del ferrocarril al norte y la pista de aterrizaje al sur. Por todo lo expuesto, son necesarias acciones tendientes a la conservación y puesta en valor del patrimonio existente, que identifica al departamento Andalgalá al desarrollo de un espacio que promueva la reactivación de la actividad productiva y comercial, creando y manteniendo nuevas fuentes de trabajo. Estas razones fundamentan la declaración de utilidad pública del predio conocido como el Arsenal, que tiene por objetivo proveer al Estado provincial de un espacio adecuado para la constitución de un polo productivo minero
agroganadero, industrial, recreativo. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. A consideración del cuerpo, el despacho de comisión, los señores senadores que estén por la afirmativa, sírvase a expresarlo. Aprobado. Por secretaría se dará lectura del proyecto. El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca sanciona con fuerza de ley. Artículo primero. Declárense de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles de propiedad de Organización Hotelera Ocean Park, Sociedad Anónima, ubicados en el distrito de Huaco, departamento Andalgalá, identificados por ante la Administración General de Catastro bajo los padrones 10.433 y 10.434 y por el registro de la propiedad inmobiliaria y de mandatos bajo matrícula de folio real número 1.675 y 1.674, que conforme planos de mensuras registrados en la Administración General de Catastro por disposición número 1521 de fecha 9 de diciembre del 2008, bajo archivo del Departamento Andalgalá, número 1973, tienen las siguientes medidas y linderos según croquis inscriptos como anexo gráfico 1, que forma parte de la presente. Padrón número 10.433, superficie 160 hectáreas, 3.325 metros cuadrados. Medidas norte, partiendo del vértice noroeste, hacia el sudoeste, 707.07 metros, de allí al sur, 612.70 metros, nuevamente al el suroeste, 462.26 metros, luego al norte, en línea quebrada, 67.08 metros, más 55.35 metros, más 34.33 metros, y nuevamente hacia el sureste, 839.92 metros. Sur, desde el vértice sudeste hasta el vértice sudoeste, 2.416.76 metros. Este, desde el vértice noreste hasta el vértice sureste, 541.78 metros. Oeste, desde el vértice suroeste hasta el vértice noroeste, 1.109.66 metros. Linderos. Norte, padrones 10.367 y 10.415, calle pública y padrón 10.434. Sur, padrón 10.277, este, padrón 10.415 y 10.277. Oeste, padrón 10.277. Padrón número 10.434. Superficie 37 hectáreas, 9.555.60 metros cuadrados. Medidas norte, desde el vértice noroeste hasta el vértice noreste, 800.90 metros. Sur, desde el vértice sureste hasta el vértice sudoeste, 839.92 metros. Este, desde el vértice noreste hasta el vértice sureste, 465.30 metros. Oeste, desde el vértice suroeste hasta el vértice noroeste, 462.18 metros. Linderos, al norte, propiedad del Ferrocarril General Belgrano. Sur, padrón 10.433, este, padrón 10.277, oeste, calle pública. Artículo segundo. El Poder Ejecutivo, una vez operada e instrumentada la expropiación, procederá a modificar el estado parcelario de los inmuebles, manteniendo la comunidad de la calle existente y generando la parcela ocupada por el balneario municipal según la dimensión consignadas en el anexo 1. Artículo tercero. Autorízase al Poder Ejecutivo a ceder, una vez operada e instrumentada la expropiación objeto de la presente, la parcela ocupada por el balneario municipal en favor de la Municipalidad de Andalgalá y a constituir el derecho de superficie sobre la parcela restante que surjan de las modificaciones de estado parcelario del bien expropiado para el desarrollo de un polo productivo que reunirá actividades relacionadas con la explotación minera, agropecuaria, industrial y recreativa. Artículo cuarto. Autorízase a Fiscalía de Estado a dar inicio de inmediato a la acción de expropiación a que refiere la ley número 2210. Artículo quinto. Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente serán atendidas con las partidas presupuestarias del Ministerio de Planificación y Modernización. Artículo sexto, de forma.
dado en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca a los 12 días del mes de agosto del año 2020. A consideración del cuerpo del proyecto de ley en general, los señores senadores que estén por la afirmativa, sírvase a expresarlo. Aprobado. A consideración del cuerpo del proyecto de ley en particular. Artículo primero. Aprobado. Artículo segundo. Aprobado. Artículo tercero. Aprobado. Artículo cuarto. Aprobado. Artículo quinto. Aprobado. Artículo sexto de forma. Habiendo obtenido sanción definitiva, se asigna a la presente ley el número 5660. Pasa al Poder Ejecutivo Provincial para su promulgación. Corresponde dar tratamiento al proyecto que fue reservado en Secretaría para ser tratado sobre tablas. Expediente Q163/20, proyecto de resolución. Iniciador, senador Ricardo Fabián Quinteros. Asunto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial declarar la emergencia agropecuaria, ambiental, turística y del hábitat en la jurisdicción territorial del municipio de Huillampima, en la localidad de Los Ángeles y zonas aledañas del departamento Capayán. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el señor senador Ramón Edgardo Seco. Gracias, señor presidente. Es para mocionar que la Cámara se constituya en comisión con sus actuales autoridades y se proceda a tratar el presente proyecto. A consideración del cuerpo, la moción del senador Seco, los señores senadores, aprobado. Por secretaría se dará lectura del proyecto. La Cámara de Senadores de la provincia de Catamarca resuelve. Artículo primero. Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial se declare la emergencia agropecuaria, ambiental, turística y del hábitat en la jurisdicción territorial del municipio de Huillapima, en la localidad de Los Ángeles y zonas aledañas, en el departamento Capayán, las cuales se ven afectadas por los incendios producidos en el Cerro Ambato, con enormes perjuicios por la muerte de animales y destrucción de plantaciones en cuantiosas pérdidas. Artículo segundo, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que realice gestiones ante las autoridades nacionales correspondientes a los efectos de obtener del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres por Incendio los recursos para recomponer daños ocasionados por la acción del fuego. Artículo tercero, de forma. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el señor senador. Señor presidente, señores senadores, este proyecto de declaración se torna de suma urgencia ante la grave situación que atraviesan los pobladores de la localidad de Los Ángeles y zonas aledañas, la jurisdicción territorial de la Municipalidad de Huillapima en el departamento Capayán, frente al incendio de gran magnitud en el Cerro Ambato, con quien me solidarizo y represento en mi calidad de senador departamental. Por ello, he menester que el Poder Ejecutivo Provincial declare la emergencia ante esta incontrolable situación mediante el dictamen de actos administrativos pertinentes, además de gestionar a través de Nación los recursos necesarios para afrontar los daños materiales, económicos que ocasiona esta catástrofe, con muerte de animales y pérdida en plantaciones, representa una pérdida irreparable. La localidad de Los Ángeles y zonas aledañas es un poblado que genera su economía desde la explotación agropecuaria, nogalera, frutícola, para producir dulces y turismo por su gran atractivo paisajístico. Por otro lado, el daño causado por el fuego tiene dimensiones de desastre, pese a las tareas de brigadista y de avión hidrante. La devastación supera las 5.000 hectáreas, según las áreas técnicas informaron que el siniestro es el más grande que lo que va del año y se habría originado en el puesto del río, al pie del cerro El Crestón, extendiéndose por el filo de la cumbre, abarcando sus laderas. Las poblaciones afectadas por este desastre han perdido todo su medio de sustento, entre lo que se encuentran sus cabezas de ganado y cultivo de nogales, membrillo, durano, manzana, etc. Sumando esto a la grave situación que atraviesa el sector turístico por la pandemia. Por todo ello, es imperioso gestionar ayuda para estas familias en pos de su urgente recuperación psicológica, moral y económica.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares, señores senadores, me acompañen en la aprobación de este proyecto tan urgente y necesario para los vecinos de esta zona del departamento Capayán, afectado por esta contingencia. Nada más, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Señor presidente. Tiene la palabra el señor senador Edgardo Seco. Bueno, le cedo la palabra al señor senador Ariel Cordero. Muchas gracias, señor presidente. Muy cortito, simplemente para acompañar y hacer público nuestro acompañamiento a este proyecto. Sabemos de lo difícil que indudablemente debe ser la situación cuando nosotros la miramos desde el valle o desde el cerro del frente de Lancasti y nos ponemos en el lugar de los vecinos, productores, brigadistas, policía, vaquianos y demás que están en ese lugar. Yo quería solamente hacer mención a las responsabilidades. Vivimos en una provincia y particularmente en este valle rodeado por las majestuosas serranías tanto del Ambato como del Lancasti, en donde los incendios forestales son moneda corriente y por ende debemos de tener cuidado. A veces cargamos toda nuestra responsabilidad contra los pequeños productores que por prácticas ancestrales queman parte de los pastizales viejos para que después con la llegada de la primavera broten y el pasto sea más blando. A veces no toda la responsabilidad es de los pequeños productores, porque en esas prácticas ancestrales han tenido ciertos cuidados y la han venido haciendo y la siguen haciendo. Por supuesto que hay casos en los que fallan y esas fallas nos traen problemas que son irreparables, sobre todo en lo que hace la cuestión de la fauna y de la flora, sin ir más lejos, cóndores que han aparecido por determinados lugares porque al perder sus corrientes térmicas y pierden el sentido de orientación, terminan llegando a lugares que jamás hubiéramos esperado ver un cóndor. Pero la responsabilidad sin duda es de algunos pequeños productores, sin ir más lejos, hace unos poquito tiempo en los cerros de Humaya, en la zona sur del departamento Ancasti, pequeños productores, no sé la situación particularmente de Humaya, pero sí en Ancasti se habla de que son unos pequeños productores a quien se les escapó el fuego, digamos, en la jerga vulgar. Los vientos propios de esta época y el nivel de sequía, porque también eso influye mucho en esta época en la que escasea particularmente la lluvia y este año más complejo aún porque estamos afrontando una sequía que hacía al menos una década no se daba en nuestra provincia, pero esto es cíclico y entonces debemos de haber aprendido. Sin duda que esas responsabilidades deben de castigarse, señor presidente, en algún momento, porque si no sigue pasando lo mismo y se hace moneda corriente. Pero también hay responsabilidades de quienes transitamos las rutas, de quienes visitamos determinados lugares y que cuando nos dicen no tiré la colilla del cigarrillo, decimos no, ¿qué se va a prender fuego en estos momentos? Y ahí alguien me contaba hoy, conversando, me parece que el presidente Edgardo Seco, uno toca una paja, un pajonal y se está quebrajando, está esperando que algún mínimo de calor le dé para prenderse fuego. Y entonces es ahí donde tenemos que empezar a tener cuidado. A veces nos entregan una hamburguesa envuelta en un papel metálico de aluminio y ¿qué hacemos? Más fácil tirarlo a la basura en el camino y eso a la exposición del sol con estos días que nos ha tocado con calor es un posible generador de fuego. Tirar una botella de vidrio. Esas cosas creo que son las que tiene que tomar conciencia también la gente que visita nuestros pequeños poblados, nuestros pequeños lugares turísticos, como decía el senador preopinante, lugares que viven, que hacen
de su actividad productiva, justamente del turismo, y hablamos del turismo limpio, que es una actividad que es la... Bueno, entonces tenemos que empezar a tomar conciencia todos quienes hacemos turismo y hacernos responsables. En este sentido es muy claro, yo creo que en estos momentos lo más importante es poderle dar a esa gente un horizonte, mostrarle que es posible, que van a salir adelante, que van a poder volver a estar bien, pero también hay que... La normativa es muy clara en este sentido y que tiene que ver con, particularmente yo lo había anotado acá, la ley 26.815 de incendios forestales, la ley 5.548 que habla del manejo del fuego. En algún momento vamos a tener que empezar a tomar medidas sobre quiénes producen esto, porque no solamente el daño es ambiental, simplemente que también influye mucho en lo económico, y en esta situación económica y complicada de nuestro país y nuestra provincia no está exenta, podríamos estar pensando en cómo cuidarnos del COVID y sin embargo tenemos que tener a nuestros brigadistas, policías, personal de salud, etcétera, etcétera, trabajando en algo que si somos responsables podríamos evitar. Nuevamente reiterar nuestro apoyo al proyecto de parte del bloque de la UCR y pedirle solamente a quienes viven en esos lugares en donde el fuego está propenso y pedirle a quienes visitan solamente responsabilidad. Muchas gracias, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el señor senador Ramón Edgardo Seco. Sí, señor presidente. Bueno, brevemente, como para reforzar lo que decían nuestros senadores preopinantes, a nosotros como amateños también nos toca esto, y al margen de lo que sucede, como decía recién el senador Cordero, totalmente de acuerdo en esto, también a veces no deja de haber manos traviesas y que intencionalmente también producen esto, que sin lugar a dudas... es un gran daño. Y en el caso de Humaya, por ejemplo, que él mencionaba, los productores han sido asistidos, en este caso por el municipio de Los Varelas, así que un poco ha sido, digamos, atendida esa situación. Señor presidente, mociono para que cese el estado de comisión de la Cámara y se proceda a votar el presente proyecto. A consideración del cuerpo, la moción del senador Ramón Edgardo Seco para que se levante el estado de comisión... Aprobado. Pongo a consideración del cuerpo el proyecto de resolución en general. Los señores senadores que estén por la afirmativa, sírvase a expresarlo. Aprobado. A consideración del cuerpo el proyecto de resolución en particular. Artículo 1. Artículo 2. Aprobado. Aprobado. Artículo 3 de forma. Habiendo sido aprobada la presente resolución, pasa el Poder Ejecutivo Provincial a sus efectos. No habiendo otro tema que tratar... Tiene la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el señor senador Maximiliano Brumeque. Señor presidente, señores compañeros, la semana pasada, en la defensa del proyecto y modificaciones de expropiación, el senador Raúl Chico hablaba sobre la importancia del Senado. E institucionalmente, quiero reconocer, ayer fue un día muy importante para nuestra provincia, donde la Cámara de Diputados dio sanción definitiva... se ha sancionado la ley de la digitalización de la justicia. Una ley que surgió de este seno, de esta institución, de este Senado. Pero una ley que es muy egoísta pensar que uno es el autor. Porque se han enviado más de 40 notas a distintos fiscales, jueces, colegios de abogados, y en un 90% han contestado, han hecho aportes. O sea que es una ley que surgió de este Senado. Es una ley que requería todos los componentes de la justicia y con mucho orgullo podemos decir que tenemos una ley donde propone digitalizar nuestra justicia. Y esto está en el marco de lo que comenzó la actual diputada nacional y exgobernadora nuestra, la doctora Lucía Corpassi, con la modernización del Estado. Esto está en consecuencia con lo que está haciendo nuestro actual gobernador en las reformas del Estado. Y esta ley, que en el Foro Nacional, si recordamos de la argumentación, ya desde el año 2011 el Foro Nacional comenzó con la digitalización y nosotros y nuestra justicia, muy lenta,
estuvo muchos años sin tener un respaldo legal. Sí había algunos fiscales o algunos jueces que tenían alguna iniciativa propia, pero tenían el riesgo de que se genere una nulidad de los actos procesales. A partir de ahora hay un marco legal donde establece de que nuestra justicia debe ser digital. ¿Y para qué le sirve a la gente? Y recuerdo como senador aquel día que en los primeros días de diciembre nos tocó jurar por nuestra Constitución y por el bien de la gente. Y recuerdo, y me hace recordar porque en lo personal quizás mis compañeros tengan más experiencia, pero es la primera vez que se aprueba un proyecto que presento como ley, y realmente me genera mucha emoción porque cuando el partido me eligió para representar a la capital y me eligió para representar al pueblo, yo sentí mucho compromiso y mucha responsabilidad. Y cuando suceden estas cosas, me siento orgulloso de decir que hemos dado a la sociedad una herramienta que podrá servir a aquellos actores de la justicia, a los abogados, a los fiscales, a los jueces, pero también a los actores, aquellos que pueden saber dónde está el expediente, aquellos que pueden saber dónde se retrasa su expediente, que a veces por meses están en un escritorio y eso no volverá a suceder. Entonces quiero reconocer a este Senado, a esta institución, que ha generado un proyecto de ley que va a solucionar problemas de décadas y décadas que tenemos en nuestra justicia. Simplemente esta reflexión, señor presidente, y creo que es importante reconocer que se está transformando el Estado y que somos parte de eso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Si no hay otro tema que tratar, invito al señor senador Ramón Edgardo Seco a arriar la bandera nacional y al señor senador Oscar Alfredo Vera a arriar la bandera provincial. Siendo las 14 horas y 26 minutos, queda levantada la presente sesión. Muchas gracias.